Volvemos a tomar contacto con nuestro móvil, con Gastón Zulash, porque está hablando el ministro de Educación Nacional, Fino Chiaro. Así es, Gabriela, lo está haciendo en conferencia de prensa el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Fino Chiaro, después de reunirse en la mesa de convenio marco con tres de los cuatro gremios de representación nacional, UDA, AMET y CEA, sin la participación de CETERA. Escuchamos entonces la palabra de Fino Chiaro. No hay más un salario nacional docente mínimo, sino que lo que hay es el salario mínimo vital y móvil, que es el que cobran todos los trabajadores de la República Argentina, más un 20% para la profesión docente. Es decir, la profesión docente en eso está jerarquizada. Con respecto, por supuesto, sí sabemos que en líneas generales lo que puede verificarse es que en cada provincia como dije antes, se están haciendo ofertas que entiendo que son razonables y que debieran aceptarse. La palabra del ministro de Educación, Alejandro Fino Chiaro. ¿No? Previamente se realizó una conferencia por parte de los gremios y escuchamos la palabra de Sergio Romero, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos, sobre la reunión aquí en el Ministerio de Educación. Hoy hay un alto porcentaje de trabajadores de educación en la República Argentina que se encuentran debajo de la línea de pobreza en su salario y muchos de ellos más cerca de la indigencia que de la pobreza. Entonces esto fue un punto trascendente en la reunión de hoy. El Ministerio sigue con su posición de que no tienen escuelas y que no tienen a cargo docentes, que por lo tanto las negociaciones deben llevarse a cabo en las distintas jurisdicciones, en las distintas provincias del país. Nosotros no acordamos esto, nosotros entendemos que el Gobierno Nacional participa activamente en el salario de los trabajadores de la educación, participa en el salario del 1.200.000 trabajadores de la educación a través del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y otro ítem que integra el salario como es material didáctico. Entendemos que no solamente participa, sino que debería ser modelo a la hora de pagar salarios y paga cifras que no son remunerativas y que entregan el salario, como nosotros comúnmente decimos, salarios en cifras en negro. Y a la hora de jubilarse el docente padece esto cuando no son cifras remunerativas. Así que esto fue un tema puntual.